Recién terminamos de hacer un vivo acá en Club Cálido los miércoles a las 5 de la tarde. Cosemos, hacemos toda una hora de charla previa, de contar sobre los materiales del trabajo que vamos a realizar, consejos sobre cómo fui haciendo el molde, cómo tendrían que hacer, no sé, cambiarlo, cómo podrían, qué telas podrían utilizar, hablamos de estilos, bueno, un montón de cosas. Después hacemos un recreo y arrancamos la clase del armado. Y el resultado fue este bolso matero. Miren lo que es este bolso matero. Tiene la base ovaladita, ¿sí? Y fíjense qué lindo que quedó. Tiene enganche plástico para cerrar, le pusimos una guarda haciendo juego, la tapita, manijita, si lo queremos, lo podemos llevar solamente de la mano, ¿sí? Es un bolso matero, miren lo hermoso que salió nuestro bolso matero. Divino total, divino total. Acá me falta coser todavía, pero está todo. Ya tienen la clase, ¿sí? Si bien fue en vivo, todo lo que hacemos en vivo los días miércoles y sábado queda grabado. Así que durante el mes de suscripción, las clases que son en vivo, si no te podés conectar, no pasa nada, porque quedan grabadas y vos lo ves en tus horarios, según tus tiempos y demás. En la parte de atrás también tiene un bolsillito para poder guardar cosas. Nos cruzamos, ¿sí? El bolso y lo abrimos y está todo forradito, todo en color alunarcito, divino total. Fíjense lo lindo que está, me encantó el colorcito, la combinación, todo como quedó. Así que bueno, si bien hicimos este proyecto en clase en vivo, voy a hacer el mismo proyectito en video tutorial para subirlo en el transcurso de las semanas a las chicas del club. Así tienen las dos versiones: la clase en vivo, versión larga, y un video tutorial para las que les gusta más cortito. Pero lo voy a grabar recién durante el transcurso de la semana que viene, así que por el momento tienen la clase en vivo que quedó grabada en Club Cálido. Portainfan, ¿sí? Que tiene cierre de un lado, tiene cierre del otro, está hecho con tela bien abrigadita y en la parte superior también lleva cierre para que haga la parte de capuchita, pero se abre bien todo hasta el final, se desprende, ¿sí? Y tenemos como que queda más abierto. Queremos versión capucha, cerramos y tenemos versión capucha, ¿sí? Este sería un portainfan para los bebés. Para los primeros meses del bebé, ¿sí? Tranquilamente también se puede colocar en el carrito de bebé, ¿sí? Porque fíjense que es, la verdad que es súper práctico, ¿sí? Así que, bueno, tenemos porta infant nuevo en el Club Cálido, súper moderno, súper lindo. Así que, bueno, todo esto tienen en el club. Este seguramente voy a estar subiendo dos medidas, ¿sí? Las chicas, porque ya me acostumbré, porque las chicas siempre me piden más chico, más grande, todo. Bueno, así que voy a subir uno más chiquito porque hay bebés que son muy pequeñitos cuando nacen, ¿sí? Así que le voy a subir una medida más pequeñita y este que es una medida más. Estos son los proyectitos que estamos trabajando ahora. Ahora se sube el portainfan, el videíto. El bolso matero ya lo tienen. El viernes estamos subiendo dos video tutoriales que van a ser la pantufla y otro portainfan, pero en la formita del pez, ¿sí? Como sé que por ahí algunas no se van a animar a hacer el portainfan en formita de pez, es que subí este otro que es más fácil de hacer, más rápido de hacer y se me hace que también es más vendible porque es más rápido de producir. Y el sábado, en la clase que hacemos de principiante de costuras, los sábados a las 5 de la tarde, vamos a estar haciendo un almohadón con flecos, un estilo onda entre rústico, marroquí. Ahí vamos a ir estando y vamos a hacer el sábado a las 5 en el Club Cálido, ¿sí? Así que si vos te querés sumar al Club Cálido, me podés escribir al 011 60 33 07 63. Y te sumás y podés disfrutar de un montón, montón, montón de proyectos que tenemos ya disponibles.